Sean bienvenidos. Veo que ya conocieron algunas de las criaturas que estudiamos en esta clase. Les advierto que ninguna de estas criaturas debe ser tomada a la ligera. Todas son peligrosas a su propia manera, especialmente si uno no sabe cómo tratarlas apropiadamente. Ahora parece que la mayoría está fuera de práctica. Repasemos los conceptos básicos sobre cómo cuidar de un animal. ¿Comenzamos? Señorita Sweeting, ¿podría ayudar a nuestra nueva incorporación con la lección? Sí, profesora Howen. Hola, soy Poppy, Poppy Sweeting. No te preocupes por el discurso de la profesora Howen. A veces exagera. Los animales de la clase son inofensivos. Señorita Sweeting, preste atención, por favor. La lengua de un Puffskin puede ser bastante traviesa. Ah, sí, profesora. Aquí. Puedes practicar con Gerald. Ten cuidado con su lengua. Puedes usar mi cepillo, pero con suavidad. Ah, y piensa en cosas agradables. Creo que eso mejora el momento para él. ¡Qué bonito! Seguro se siente mucho mejor. Creo que tiene hambre. ¿Le darías un poco de comida de animales? ¿Cómo crees que sabe la comida de Gerald? Me gusta pensar que es como un budín. Creo que ya podemos decir que le agradas a Gerald. Buenas noticias. Parece muy simpático. Lo es. La bondad es una de sus mejores cualidades, seguida de la ambición y la limpieza. Buen trabajo. Ahora, volvamos a las jaulas a buscar otro animal. Y por favor, tengan cuidado mientras los alimentan y preparan. Señorita Sweeting, ¿por qué no le muestra a la persona de nuevo ingreso los Nizzles de la última jaula? Ven, los Nizzles están por aquí. Oh, seguro puedo cambiar unos bigotes de Nizzle por un par de nuts. Suficiente para comprarme algo en Honey Dukes. Cosa estúpida. ¡Burmer! ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! Poppy rara. ¿Te preocupa un roedor inútil? ¡Su nombre es Perséfone! ¡Su nombre es Perséfone! Eso no es nada gracioso. Vamos. Esos no pertenecen a esta clase. Son furtivos en potencia. Alarmaron a Perséfone al instante. Gracias por la ayuda. Sigamos. Alimenta y cepilla los Nizzles como lo hiciste con Gerald. Thank you.
Les agradaste a los Nizzles. Saben distinguir cuando alguien es de buena madera. Igual que yo. Parece que se nos acabó el tiempo. Cierren las jaulas y abandonen la sala donde está nuestro nuevo estudiante. ¡Ah! Ahí está. Necesito un momento, por favor. Hola, profesora. ¿Quería hablar conmigo? Así es. ¿Qué le pareció su primera clase de animales? Fue maravillosa. Creo que disfrutaré mucho esta clase. Bien. Parece que entiende que cuando los animales son controlados adecuadamente, pueden tener un papel vital en nuestras vidas. Algunos nos proveen de materiales infundidos de magia, como el pelo de unicornio o la pluma de Jobbernol, si se manejan correctamente. Lo que no incluye torturarlos por sus bigotes. Bien hecho, por cierto. Probablemente sea mejor que la próxima vez me deje encargarme. Sí, profesora. Son casi tan malos como los salvajes de la banda de furtivos de Rookwood. Tristemente, nosotros somos los que sufrimos. Encontrarse con animales muertos, vaya desperdicio de recursos. Seguro que alguien puede llevar a los furtivos ante la justicia. El ministerio, tal vez. Es una idea optimista. Bien, ¿por qué no nos enfocamos en asuntos más inmediatos que sí podamos controlar? La profesora Weasley me ha pedido que prepare unas tareas diseñadas para ayudarle a estar a la altura de los demás de quinto. Esté pendiente de mi lechuza. Mientras tanto, también le aconsejo estudiar cuántos animales puede en su tiempo libre. Oye, por aquí. Vamos. ¿Necesitas algo, Poppy? Gracias de nuevo por decirles algo a esos brutos para que yo no tuviera que hacerlo. Fuiste un Ogury al mediodía en el desierto. Yo espero que eso sea algo bueno. Es algo que decimos mi abuela y yo. Significa que algo o alguien es una grata sorpresa. O eso es lo que decidimos que significaba. No podía quedarme ahí y ver cómo le hacían daño a la criatura. Tenemos ideas similares. En realidad, dicho eso, hay alguien que me gustaría que conocieras en el bosque. Me intriga. De acuerdo. Adelante. Eso esperaba. Ven conmigo. No llevaría a cualquiera ahí. De hecho, solo te he llevado a ti. ¿En serio? Bueno, gracias, creo. Como dije, pensamos igual. Qué agradable sorpresa. Tremendo clima tenemos, ¿no lo crees? Poppy, ¿a dónde me llevas? En verdad es mucho mejor si te lo muestro. No te preocupes, ya casi llegamos. Está justo delante. Hacia atrás. Te presento a Highwing. ¿No es magnífica? Adelante, preséntate a ella. Pero ten cuidado. Siempre debes mostrarles cortesía a los hipogrifos antes de acercarte a ellos.
¡Lo sabía! No creo haber visto a un hipogrifo encariñarse de alguien tan rápido. Puedes alimentarla y cepillarla si quieres. Vengo a verla de vez en cuando. Le traigo empanadas y le cuento lo que ocurre en el castillo. Puede que no lo notes a simple vista, pero es muy chismosa. ¿Qué piensas de Highwing? Creo que es maravillosa. No puedo creer que me la presentaras. Sabía que se llevarían bien. ¿Eres la razón por la que los alumnos ven hipogrifos volando sobre el bosque prohibido? Tal vez. ¿Sabías que una vez que te ganas la confianza de un hipogrifo, siempre te será leal? Lo descubrí con ella. ¿Cómo se conocieron exactamente Highwing y tú? Es una larga historia, pero la rescaté de unos furtivos hace unos años. La puse a resguardo y andaba muy bien hasta ahora. Seguro notaste que los furtivos son un problema en la zona. Por eso me preocupa que vuelvan a capturarla y yo no esté allí para evitarlo. La profesora Howing también mencionó a los furtivos. Parecía insinuar que no podemos confiar en la ayuda del ministerio. No suelo coincidir con la profesora Howing, pero temo que en eso tiene razón. Los furtivos tienen cada vez más influencia. Los veo todos los días deambulando por la aldea y hablando con la gente. Están tramando algo, pero no sé bien qué. Eso sí parece extraño. Suena como si estuvieran planeando algo. Exacto. Creo que me pondré a investigar para descubrir qué pasa. Quiero saber qué hacen. Creo que es una buena idea. El conocimiento es poder. Y cuanto más sé, mejor puedo proteger a Highwing. Parece que no te dejas intimidar. ¿Me dirás lo que descubras? Oh, muy bien. Lo haré. Debo irme, pero hablaremos pronto, espero.
lo abandonaron hace mucho tiempo, sin duda. Parar en seco a un ladrón con desmayo. ¿Hay algo más acogedor que Hogsmeade? Thank you.
Hola, pasa. Ah, cuidado. No queremos que salgas sin vida de aquí. Hola. Oh, hola. Perdón, estoy algo agitada. Estaba regañando a unas plantas por escupir y picarse. Supongo que es mi culpa por poner más de 4 en una bandeja. Por cierto,
Me llamo Beatrice Green, pero pueden llamarme Madame Green. Te doy la bienvenida a Limoncillo y Hongo de la Muerte. No golpes a las mandrágoras. Si no hubiera una constante demanda de antídotos, no necesitaría tener a tantas de estas preciosidades. Excepto, claro, las maldiciones y, bueno, si te petrifican, en cuyo caso habrás venido al lugar correcto. Cuidado con no golpear a las mandrágoras. Si vuelven a salir, serás la próxima víctima mortal y no tengo ganas de limpiar. ¿Qué tiene a la venta? La puerta está siempre abierta. Vuelve pronto. Alguien tan joven dándole una paliza a un troll. ¡No puedo creerlo! Thank you.
Veamos qué tienes bajo la manga esta vez, Merlin.
Magnífico. La guía de campo, ¡qué útil! Me alegra que me incluya. ¿Qué le parecieron esas tareas? Madame Kogawa, completé la lista de tareas que me asignó. Maravilloso. Supongo que se familiarizó más con su escoba en el proceso. Sí, profesora. Me alegra saber eso. Siga así y quizás un día le den un lugar en el equipo de Quidditch. Si Black vuelve a autorizar el Quidditch. Bueno, ya que completó las tareas, empecemos. Glacius. Concéntrese en los movimientos de la varita. Bien hecho. Le recomiendo que practique el nuevo hechizo aquí en mi oficina antes de lanzarlo en cualquier otro lado. ¡Glacius! ¡Así se hace! ¡Aprende rápido! ¡Glacius! Creo que aprendió su lección, pero continúe practicando tanto como quiera. La sinestesia es una herramienta de aprendizaje poderosa. Thank you.
Accio. Thank you.
Dick nunca había visto tantas plantas aquí. Tengo el ópalo que me pidió, profesora. Bien, ya podemos iniciar su lección. Bien, puede conjurar más que mesas de pociones y herbología. Puede utilizar el conjuro para decorar este espacio a su gusto. ¿Por qué no lo prueba en las paredes y el suelo? Profesora, tengo algunas preguntas sobre conjuración. ¿Sí? Hay muchas opciones. ¿Qué objetos cree que debería conjurar? Lo dejaré en sus manos. Después de todo, este es su espacio. Diré que una simple adición, como un colgante o un retrato, puede hacer que el espacio se sienta único. Creo que puedo arreglármelas desde aquí. Gracias. No puedo esperar a ver su trabajo. No tengo nada para esto ahora. Rebelio. Profesora, tengo algunas preguntas sobre conjuración. ¿Sí? ¿Puedo eliminar un objeto que he conjurado? En efecto, puede hacerlo. Ya conoce el hechizo evanesco. Cuando desaparezca algo, el ópalo utilizado para conjurarlo volverá a estar disponible para usted. Hay muchas opciones. ¿Qué objetos cree que debería conjurar? Lo dejaré en sus manos. Después de todo, este es su espacio. Diré que una simple adición, como un colgante o un retrato, puede hacer que el espacio se sienta único. Creo que puedo arreglármelas desde aquí. Gracias. No puedo esperar a ver su trabajo. Thank you.
De que aprenda Arresto Momento, el encantamiento ralentizador. Con este podrá congelar objetos o personas en el aire. Solo complete unas tareas y venga a verme. De pociones debería darle mucho orgullo. Bien hecho. Continuamos. Conjuré todo lo que pude. ¿Qué sigue, profesora? Creo que ya puede enfrentarse a la alteración. El hechizo de alteración le permitirá personalizar cualquier artículo conjurado. Puede cambiar los colores, patrones y estilos de sus muebles para adaptarlos a su gusto. Comencemos, ¿de acuerdo? Observe atentamente mientras le muestro cómo realizar el hechizo de alteración. Apunte su varita a cualquier artículo conjurado y lance el hechizo de alteración para modificarlo.
ya puede pasar a algo más avanzado. Puede utilizar el hechizo de alteración en la arquitectura de la sala. Pruebe estos diseños nuevos en el piso o en el balcón. Su espacio quedaría mejor con algunas modificaciones, ¿no lo cree? Dick, ¿podrías...? ¡Claro, profesora Weasley! La profesora Weasley. La profesora Weasley dijo que debería consultarte sobre cambiar la apariencia de la sala. Por supuesto. ¿Qué tipo de aspecto general le atrae más? Me gustaría que la sala se sintiera como si estuviera iluminada por la luna. Suena maravilloso. ¡Vaya diferencia! Claro que puede cambiar el estilo si así lo desea. Puede pedirle a Dick que lo revierta. Sí que ha aprendido sobre la alteración. Gracias, profesora. La sala tiene muchas posibilidades. Así es. No importa cuánto tiempo pase aquí, el cuarto siempre termina sorprendiéndome. Espacio aún mayor. ¿Cómo ha ocurrido? El cuarto se adapta a sus necesidades. Debe haber notado que necesitaba más espacio para practicar hechizos. Si quiere personalizar más el lugar, puede usar estas magifórmulas. Encontrará más dentro y fuera del colegio. Gracias, profesora. Prestaré atención. Bien, adelante entonces. Este ahora es su lugar. Úselo con criterio. Thank you.